Bienvenidos a la Iglesia Cristiana Adventista del Séptimo Día de Murcia. La Iglesia de Murcia se originó allá por los años 50. Fue en el año 1955 en la ciudad de Barcelona, donde una señora, Josefina, trabajó cosiendo en casa de la señora Isabel. Y aquella señora le habló a esta hermana sobre una religión nueva, distinta hasta lo que hasta ahora se conocía en España. Josefina tenía una hermana en Murcia que se llamaba Amparito, casada con el señor Manuel Villaescusa. El Evangelio ardió de una manera especial en el corazón de Manuel, quien transmitió todo aquello que había conocido a un amigo suyo, pionero en la Iglesia de Murcia, Francisco Armero. En aquellos tiempos, y teniéndose que reunir a escondidas, ya que las reuniones de este tipo estaban perseguidas y penadas en la España de los años 50 y 60, varias familias empezaron a sentir el llamado del Espíritu Santo, y poco tiempo después el hermano Sánchez y su esposa Anita se unieron a estas reuniones clandestinas. Recuerdan con orgullo cómo la Guardia Civil, avisada por los vecinos en más de una ocasión, visitó la casa del hermano Armero impidiendo dichas reuniones. Los primeros bautismos realizados en Murcia se hicieron en una de las playas del Mar Menor, llamada Los Alcázares. El Evangelio en Murcia poco a poco fue creciendo, dándose a conocer primero a los familiares y amigos más cercanos que visitaban aquellas reuniones. Nuestra primera iglesia en la ciudad de Murcia se ubicó en el barrio llamado Quitapellejo, teniendo como vecino la parroquia de Santiago el Mayor. Cuentan los veteranos del lugar cómo el cura, después de dar las catequesis a los chavales, les instaba a ir a tirar piedras a la casa de los protestantes, y en más de una vez sufrieron dichas afrentas. Se hizo famoso en aquel entonces una canción que cantaban a las puertas de nuestra iglesia, en la que decían: "Fuera, fuera los protestantes, fuera, fuera de la nación, queremos ser amantes del Sagrado Corazón". Y mientras tanto, el otro grupo de chavales tiraba piedras contra los cristales. La iglesia, gracias a Dios y al testimonio de estos hombres pioneros, siguió creciendo, siendo un hito después la primera boda que se celebró en nuestra iglesia, la de nuestros hermanos José Mata y Margarita Carmona, teniendo una repercusión especial en los periódicos de aquella época, como la primera boda protestante adventista en la ciudad de Murcia. Y hasta aquí nos ayudó el Señor. Pues es una iglesia dinámica, una iglesia con muchos talentos, con muchos dones, con ganas de trabajar. No es una iglesia que se acomoda, sino que tiene interés por salir a la calle y hablar de lo que Dios hace por cada uno de nosotros. Mi conversión fue tardía, yo me convertí a los 30 años y prácticamente decidí ir al seminario y estudiar con esa edad. Para mí fue un cambio radical en mi vida, conocer a la Iglesia Adventista, conocer lo que Dios, lo que Jesús ha hecho por mí, y yo pues con esa llama que tengo en el corazón pues quiero transmitírsela a otras personas. Nos reunimos el día de oración, que es el sábado. Iniciamos por la mañana aproximadamente entre las 10:15, 10:30, comenzamos el estudio intensivo de la Biblia. Cada semana estudiamos un apartado de la Biblia. En ella pues se debate, se razona y se profundiza en el estudio de la Biblia. Será visible la segunda venida de Jesús. Esto es muy interesante. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. O sea, este versículo está en concordancia con lo que hemos leído en el Apocalipsis. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que aquí también a Jesús se le verá
en todo el mundo. Y será una cosa rápida. ¿Cómo es un rayo? Rápido y ilusión. Rápido y con luz. ¿Y qué llevaba? ¿Qué le puso? Le puso un collar de oro. ¿Qué más llevaba? Un cinturón. José. Porque además los chicos tenían el pelo largo. ¿Qué pasaba en Egipto? A continuación pasamos al culto de adoración, en el cual pues volvemos a cantar, oramos. Por la tarde tenemos una serie de actividades en las cuales pues, la iglesia está dividida en varios departamentos, en los cuales se realizan pues, actividades destinadas a familia. Tenemos otros departamentos que son el departamento de salud. La iglesia adventista incide mucho en el aspecto de la salud. Tenemos que cuidarnos tanto espiritualmente como psicológicamente y especialmente físicamente. Hacemos cursos de cocina saludable, de cocina vegetariana, para dejar de fumar. También tenemos otra actividad muy interesante que la realiza el Club de Exploradores, en el cual está dividido por monitores, están divididos por edades, se organizan según pues, cadetes, pioneros, etc. Van uniformados con su pañoleta, cada vez que superan una serie de enseñanzas se les otorga una insignia y eso pues hace conciencia de grupo. Más o menos contamos con unos 40-45 niños que van en edades muy diversas. Al club puede venir cualquier persona, sea de la iglesia o no. Trabajamos en tres grupos de edades. Los chiquitines de 3 a 5 años, que son los cachorros. Es una unidad pequeñita que bueno, intentamos trabajar con ellos y empezar a adaptarles a la dinámica del club. Luego están los tizones, que les tenemos divididas en realidad en 6 grupos, aunque aquí en Murcia solo tenemos 4, que van desde los 6 hasta los 11 años. Y el último de los grupos, los mayores, los cadetes, que van desde los 12 hasta los 15, porque ya con 16 empiezan a ser pioneros que ya no forman parte del club. El club, la verdad que es una bendición, porque intentamos conjugar los dos grandes libros que tenemos de Dios para entenderlo, que es la palabra de Dios y la naturaleza. Entonces, normalmente el club, dado que Murcia hace tan bueno, lo hacemos en el campo y es estupendo, porque allí, en medio de la naturaleza con los críos, trabajamos la palabra de Dios, pero desde un punto de vista como somos nosotros creacionistas. Y bueno, disfrutamos, hacemos senderismo, hacemos rappel, que les encanta a los niños, hacemos actividades de aventura, pero también les enseñamos a formarse como ciudadanos y como personas, aunque sobre todo como discípulos de Jesús, que es lo que nos interesa. Estamos en los segundos y cuartos sábados, desde las 5 hasta las 7, y los domingos hacemos actividad también en el monte, pues desde las 11 hasta las 2 más o menos. ¿Por qué un niño tiene que venir al club? Porque va a disfrutar, porque va a tener amigos para toda la vida y porque va a tener lecciones
que le valdrán para el futuro. Cuando uno llega y pasea delante de una montaña majestuosa o ve por la noche el cielo estrellado, uno está viendo las manos de Dios, del hecho de que no somos fruto de una casualidad, sino de una obra de ingeniería de nuestro Padre que nos lo brinda. En el club va a encontrar lo que hoy en día en las ciudades nos ha privado, el ambiente en el que vivimos, que es un libro en el cual Dios se expresa, la naturaleza. También hay un departamento que se llama JAI, en el cual participa la juventud adventista, pues aproximadamente desde los 13, 15 años adelante. Somos un grupo de aproximadamente 15 personas, de distintas edades, desde los 22, 23 años hasta 16 años o 15 años. Y somos un grupo pues lo más unidos posible y que intentamos llegar a los jóvenes de toda Murcia nuestro mensaje de la segunda venida de Cristo. Solemos reunirnos los sábados a la tarde, ofrecemos calidad de vida, salud. Nosotros vamos a ir a correr un sábado a la noche, a jugar al fútbol un sábado a la noche. Nosotros vamos a quedar un viernes para ensayar música, cantar o... Lo que ofrecemos es una familia. Aunque no seamos un grupo muy grande, somos un grupo más pequeño pero más unido. Entonces lo que le ofrecemos es un sitio donde poder sentirse realizado, donde poder sentirse a gusto, donde poder sentirse en familia. También en esta iglesia tenemos como grandes actividades de cara a la evangelización. Tenemos tres, que es la radio, en la cual estamos grabando programas. Hace tres años que la emisora está funcionando, poder estar emitiendo en una frecuencia, en FM, en la 95.5, y muy satisfecho y muy contento porque podemos difundir, ¿no?, nuestras creencias y poder llegar a gente que hace unos pocos años era inimaginable. En esta sociedad en la que estamos metidos, tan posmoderna, tan fría, en la que hablar de cristianismo y de espiritualidad es algo muy raro y muy difícil de poder compartir, se hace necesario ser creativo, muy creativo. La radio es un medio muy tranquilo para poder comunicar lo que crees, poder entrar en casas, en los coches. En la emisora que tenemos, nos hemos hecho con un eslogan, con una frase lema, y es: te traemos esperanza. Porque igual que cualquier otra emisora comercial o de masas, te trae noticias, deporte, política, nosotros no aspiramos a eso. Simplemente a estar, a cubrir el espacio cuando el que nos está escuchando se sienta solo, quiera un poco de compañía, un poco de música diferente. Sí que hemos tenido muchos contactos, gente que llama por teléfono, gente que conoce y se interesa por nuestra iglesia, por nuestra comunidad, a través de la radio porque nos ha escuchado. Otra actividad también de cara al exterior, en el cual también estamos incidiendo mucho, es la televisión, en la cual pues pretendemos darnos a conocer cuál es el mensaje adventista, cuáles son las características de la iglesia. Y otra actividad que también nos estamos desarrollando y que queremos potenciar son los grupos pequeños, reuniones en hogares, el máximo 6, 8 personas, en los cuales se hacen lazos de amistad, se abre la Biblia, se presenta, se estudia y digamos pues que se van formando núcleos pequeños para integrarlos luego en la iglesia poco a poco. Tenemos una pequeñita reunión todos los miércoles a las 8 en la iglesia, en la cual pues básicamente oramos por los problemas que tienen los hermanos. Consideramos que la oración es la mejor manera de comunicarnos con Dios. Estamos con la certeza de que Dios escucha nuestras oraciones. Nací y crecí dentro de la Iglesia Adventista con nuestras creencias como miembros activos en una pequeña ciudad
de mi tierra y vivo aquí con mi esposo. Y algún tiempo estuve alejada de la iglesia y hace un año más o menos he vuelto. Considero que siempre el temor a Dios es el principio de toda la sabiduría y lo que te aparta de todo peligro, ¿no? Y he querido que mis hijos participen de esa educación. Vine a la iglesia por primera vez hace varios años con una amiga que ya no está entre nosotros, pero que me habló de su fe. Y con el tiempo pues yo quise conocer más y vine a la iglesia, traje a mi hijo, completé los estudios bíblicos y hace poco tiempo pues me he bautizado. Para mí bautizarme ha sido como poner coherencia a todo lo que había ido aprendiendo, lo que sentía y hasta mi propia forma de actuar. Y realmente me siento contenta de haber conocido la iglesia y de haberme bautizado. Yo conocí el mensaje adventista por medio de mi hermano y de mi mejor amiga. Ellos siempre iban a la iglesia, mi hermano desde pequeño, siempre iban a la iglesia, pues yo admiraba eso de él. Y luego poco a poco pues fui visitándola y hasta que llegó un punto de que me empezó a gustar cada vez más. Yo quería guardar el sábado, pero no me lo permitía el trabajo. Pero siempre mi lucha era constante, oraba a Dios para que poder obtener un trabajo donde me dieran el sábado. Pues por circunstancias de la vida emigré aquí a España y ya pude lograr mi objetivo, que me dieran el sábado por medio de oración de la iglesia, y tomé la decisión de bautizarme. Y pues en realidad estoy muy contenta porque creo que ha sido una de las cosas más maravillosas que he hecho en mi vida, entregarle mi vida a Cristo. Siempre hay que tener fe y esperanza de que Dios siempre nos ayudará en lo que Él nos tiene preparado. Les esperamos aquí todos los sábados a partir de las 10 de la mañana en la calle Alcalde Juan López Somalo, número 4.